Únete a la familia Kids Hut. Tofu, lo siento. Este año tampoco pudiste pasar las pruebas para entrar a la selección de fútbol. Prueba el próximo año. Pero entrenador, deme una oportunidad. Le prometo que daré lo mejor de mí. Oh, Tofu. Apuesto a que el año que viene tampoco podrás pasar las selecciones. Joe, deja de ser malo. O tú tampoco entrarás. Oh, lo siento, entrenador. ¿Qué pasó? ¿Pasaste las selecciones? No, tía. Tampoco lo conseguí este año. Joe me dijo que nunca podré hacerlo. Deja que la gente hable. Nunca debes defraudar tu confianza escuchando todas las cosas negativas que te dice la gente. Me siento terrible, tía. Nunca puedo entrar. Me esforcé mucho este año. ¿Tofu? ¿Quieres escuchar una historia sobre dos ranas que se enfrentaron al mismo problema, pero lo abordaron de forma diferente? ¡Sí, por favor! Nunca dejes de creer. No hace mucho, un grupo de ranas vagaba por el bosque en busca de agua. Accidentalmente, dos ranas cayeron en un profundo pozo. Estaban aterrorizadas por lo que acababa de ocurrir. Las otras ranas se preocuparon por sus amigas. Pensaron que el pozo era demasiado profundo y que no podrían escapar de él. Por lo tanto, debían dejar de buscar una salida. ¡Nunca podrás salir del pozo! ¡Es demasiado profundo! Parece imposible, queridos amigos. ¿Qué hacemos ahora? Todas las ranas intentaban desanimar a las dos ranas, mientras intentaban saltar fuera del pozo. A pesar de todos sus esfuerzos, volvieron a caer en el pozo. ¡Oh, queridos amigos! ¡Tenían razón! ¡Nunca podremos salir del pozo! ¡Es inútil intentarlo! ¡Debemos seguir intentándolo! ¡Vamos, salta más alto! ¡Podemos hacerlo! ¡Moriré! ¡Oh, no! ¡Voy a morir! Y mientras la rana desanimada decía estas palabras, murió en el acto. ¡Oh, no, amigo mío! ¡Te has rendido muy pronto! Y al morir la rana, todas las demás lloraron de pena. Sin embargo, la otra rana siguió intentándolo hasta que saltó tan alto que escapó del pozo. ¡Lo logré! ¡Ugh! ¡Lo logré! ¡He logrado salir! Todas las demás ranas se quedaron estupefactas ante lo que pasó y se quedaron pasmadas. Para sorpresa de todos, la otra rana resultó ser sorda, por lo que no podía oír el desaliento que le lanzaban. Pensaba que sus amigos la estaban animando. La rana sorda demostró que la opinión de la gente sobre ti solo te afectará si crees en sus palabras en lugar de creer en ti mismo y tener confianza. Hola, perdí mi teléfono y no puedo contactar con mis padres. ¿Pueden ayudarme a hacer una llamada a casa? Sí, claro. Puedo llevarte con el gerente del teatro. Tendrá un teléfono. Gracias, señora. Tía, ¿qué estás haciendo? Nos perderemos el comienzo de la película. Ni siquiera conocemos a ese chico. Nunca se sabe lo importante que puede ser un vaso de leche, Tofu. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando, tía? ¿Qué vaso de leche? Lo sabrás en un minuto. Vaso de leche. Érase una vez un niño que era muy pobre. Hacía pequeños trabajos para poder comprar su comida diaria e ir a la escuela.
Un día, al salir del colegio, el niño tenía mucha hambre. Hoy no tengo dinero y no tengo trabajo hasta la noche. ¿Cómo voy a pasar el día? Quizá debería tomar un poco de agua para llenar el estómago. Así que el chico decidió pedir un vaso de agua en una de las casas del barrio. Llamó a la primera puerta. Una chica joven abrió la puerta. Tengo mucha sed. ¿Puedes darme un vaso de agua? Sí, espera un momento. La niña vio el estado del chico y comprendió lo hambriento que estaba. En lugar de un vaso con agua, le trajo un vaso de leche. El niño se sorprendió al ver la leche. No puedo aceptarlo. No tengo dinero para pagárselo. No pasa nada. No tienes que pagarme por esto. Oh, muchas gracias. El niño bebió el vaso de leche y se sintió mejor inmediatamente. Le dio las gracias y siguió su camino. Pasaron muchos años. Un día, la niña que ahora era una mujer cayó muy enferma. La llevaron al hospital. Las pruebas revelaron que padecía una rara enfermedad que requería muchos cuidados durante muchos meses. El doctor Philip fue asignado a su caso. No se preocupe, cuidaremos de usted. Gracias, señor. Como había prometido, el doctor Philip cuidó muy bien de ella. La visitaba a diario. Se quedaba junto a su cama por las noches. Y se aseguró de que siempre estuviera cómoda. Tras 6 meses de tratamiento intensivo en el hospital, la mujer por fin estaba bien y podía irse a su casa. Pero tenía una preocupación. Llamó a la enfermera a su habitación. Ahora estoy sana, pero estoy preocupada. Ya es hora de que pague la factura del hospital, pero me temo que no tendré suficiente dinero para hacerlo. Oh, no tienes que preocuparte. Tu factura ya ha sido pagada. ¿Qué? ¿Por quién? Echa un vistazo. La chica se quedó atónita. La factura estaba cancelada. Y en grandes letras en negrita decía: pagado en su totalidad hace años con un vaso de leche. Estaba firmado por el doctor Phillips. La chica no podía creer su suerte. El doctor Phillips era el joven al que había ayudado muchos años atrás. Hoy se había convertido en su salvador y ayudante. Nunca se sabe cómo una buena acción puede convertirse en otra buena, Tofu. Así que nunca dudes en ayudar a los demás. Gracias, tía. Ahora lo recordaré siempre. Hola, señora. Permítame ayudarla. Gracias, jovencito. Eres muy amable. Llevo tanto tiempo intentando cruzar la carretera, pero nadie ha venido a ayudarme. Es un placer, señora. Toma. Esto es para ti.
Ha sido muy amable conmigo. ¡Oh! ¡Chocolates! ¡Muchas gracias! Vaya, Tofu. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Cuándo creciste para ser tan amable y cariñoso, ah? Me recuerdas a una historia preciosa. ¿En serio? ¡Nárramela, tía! ¡Por favor! La bondad es hermosa. Érase una vez un feroz león en una densa selva. Un día, cuando el león dormía bajo la fresca sombra de un árbol, un ratón corrió arriba y abajo sobre el león, jugueteando, pensando que el rey de la selva estaba sumido en un profundo sueño. ¡Uy! ¡El rey está dormido! ¡Puedo hacer lo que quiera! ¡Roar! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Te voy a devorar! ¡Oh, no! ¡Por favor, déjeme, señor! ¡Le prometo que algún día le ayudaré por su amabilidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres demasiado pequeño para ser de ayuda! ¡Vete de aquí! El ratón chilla horrorizado y huye. Un día, el ratón se paseaba arriba y abajo buscando comida, cuando oyó al león pidiendo ayuda. ¡Ayúdenme! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Estos humanos crueles están aquí para llevarme! ¡Oh, señor! ¡Lo encontré! ¡Tenga paciencia! ¡Estoy aquí para ayudarle! El ratón mordisquea rápidamente la red y libera al león. El león se lanza feliz a la selva. A partir de ese día, el león y el ratón se convierten en los mejores amigos. Gracias, amigo mío. Lamento haberte agarrado el otro día. Has sido muy amable conmigo. Se lo dije, señor. Yo le devolveré su amabilidad algún día. Se dice que cuando muestras amabilidad a los demás, llega un día en el que recoges la recompensa por ello más tarde. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hut. Suscríbete aquí.